Buenas, buenas, Tom. Prueba de sonido. Te escucho perfecto, ¿me escuchás? Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a ir compartiendo y esperando a que la gente se vaya uniendo. Dale. Bueno, no puedo ingresar con mi cuenta personal, así que creo que voy a estar hablando desde la cuenta de Sobri en español hoy. Para la próxima vez me preparo un poco mejor, pero bueno, espero que no les moleste. Bueno, los otros spaces los hablé yo desde la cuenta esa, así que yo también tuve ese mismo inconveniente. Y bueno, no es tan grave. Ah, no, no, para nada. Solo. Que bueno, es uno más, ¿viste? Pero está bien, está bien. Bueno, bienvenido Todo Manu, suma. bienvenido Juan, gracias por estar. Bueno, hoy vamos a estar hablando un poquito de lo que fue, ¿no? El Sovereign Trading Challenge, que hubo bastantes ganadores, muy buenos ganadores, la verdad, difíciles de combatir. Sí, se volvió muy reñido. Arrancó un poquito lento y tomó velocidad a medida que fue avanzando. Sí, el primer día no había mucha competencia. Bueno, voy a doxearme a esta altura del partido, creo que ya podría doxearme. Yo era de Hurricane, o sea, el huracán. Vos eras de Samurai Sam, ¿no? Sí, el samurái a full. Por ahí Y sí. estaría bueno explicar para los que no siguieron el challenge. Lo que se hizo fue a los 50 participantes se les dio un alias. Y el alias era random. Así que nada, a mí me tocó Samurai Sam y a vos te tocó el huracán. Y había otros que tenían nombres bastante interesantes como Alexander the Great, Hércules, cosas así, medidas mitológicas. Sí, había de todo, había de todo. Había boxeadores, había gran variedad de nombres en ese sentido. Pero bueno, vamos a comentar un poquito, ¿te parece qué fue Sovereign Trading Challenge? Dale. ¿Para qué fue este desafío? Bueno, vamos a comentar un poquito lo que son los resultados. Quizás si algunos miembros de la comunidad, bienvenido a Lactarius, tienen algún feedback, eso sería bueno, lo podemos leer en este space, y de esa forma, bueno, lo vamos a ir compartiendo con la comunidad de Sovereign. Y bueno, quizás a posterior se pueda implementar, porque esto en esta primera etapa, digamos, era una prueba piloto que servía para medir qué tanto interés había en la comunidad de Sovereign para un desafío como este, si la comunidad se iba a comprometer, si iba a participar. Y bueno, creo que. Personalmente pienso que fue muy bien. Los resultados demuestran que hubo mucha participación de muchos de los 50 miembros electos por la lista, ¿no? Así que, bueno, ¿te gustaría comenzar compartiendo qué es esta idea del Sovereign Trading Challenge? Claro, bueno, arrancó por una iniciativa por parte de IoV Labs, que el equipo de marketing quería ayudar a incentivar la actividad en la plataforma de Sovereign. Así que el dinero que se usó como premios vino directamente de IoV Labs y el equipo de adopción de Sovereign tuvo total libertad de elegir cómo utilizarlos. Y se quería crear una competencia justamente para incentivar el trading y que sirva de piloto porque en el futuro se quieren hacer más, sobre todo aprovechando que tenemos la integración con la billetera de Exodus,
que es una de las wallets más grandes del mundo, ¿no? Con más de 4 millones de usuarios. Y en Exodus le están dando un... si vos entrás a la wallet de Exodus, podés encontrar los tokens como el Sovereign Dollar, el SOV y el RBTC. Los podés encontrar en un, digamos, una sección muy, muy, muy buena, están muy arriba. Y se va a buscar hacer algo así en conjunto con Exodus para que los usuarios de Exodus empiecen a interactuar con el protocolo de Sovereign. Así que fue como una primera prueba. Como tal, estuvo reducida solamente, podían participar aquellos que tenían staking del token SOV y tenías que postularte. Y de todos los que se postularon, se eligieron 50 participantes. Y la idea era, todos los días había 6 categorías en las que podías sumar puntos. Ahora, si me acuerdo bien, era la primera categoría era la persona que hacía trading de más volumen en un solo trade. O sea, si vos movías mucha cantidad de dinero en un solo trading, sumaba más puntos. La segunda categoría era mayor cantidad de trades con el Sovereign Dollar. Y ahí la cantidad de Sovereign Dollar no importaba, sino lo que importaba era la cantidad de veces que lo movías. Y tenías lo mismo con el token SOV, que era la categoría 3. Después con Bitcoin, que era la categoría 4. La categoría 5 era la persona que traía más stablecoins de otros ecosistemas y las intercambiaba por Sovereign Dollar. Y la categoría número 6 era la cantidad de valor que hiciste en el trading total. Así que tenías esas 6 categorías en las cuales participar. Lo interesante y lo diferente y lo único que tenía este challenge con respecto a otros challenges es que vos nunca sabías cuál categoría era la que se iba a premiar cada día. Y de la forma en la que se decidía eso era al final del día, cuando todos los trades ya estaban hechos, literalmente hacíamos un live stream con Yago y tirábamos un dado. Y el número que salía es la categoría en la cual se premiaba. Entonces lo interesante era eso, era el juego, era un poco apostar. Vos tenías que de antemano apostar a qué número ibas a salir y tratar de rankear muy alto en esa categoría. Pero bueno, siempre había un tema de azar, de que por ahí la categoría en la que vos apostaste no era la que salía, sino que salía otra. Entonces ahí entra un juego de estrategia de no, ¿qué hago? ¿Apunto mucho a una? ¿Me esparzo y participo en todas un poquito? Y ahí se armaban discusiones interesantes y le dio un gusto muy único al challenge. No sé si me faltó decir algo. Ah, sí, me faltó decir que Claro. todos los días también había un ganador random. Exacto, Ahí exacto, va. exacto, exacto. Sí. Había 6 categorías y además un premio random que era todos los días. El premio random era en base a las probabilidades que ibas adquiriendo como participante, ¿no? No quiere decir que si hacías más intercambios ibas a tener más posibilidades, sino que es random. Random, ¿no? Pero sí, ese era el último premio que faltaba mencionar. Y bueno, es como vos decís, cada participante iba armando su estrategia en función de a qué número, a qué categoría apostaba, ¿no? Si quizás querías estar seguro, participabas dentro de las 6 categorías y bueno, tratabas de quedar primero en esas categorías. Y bueno, también estaba este aspecto de azar, ¿no? Que si lo vemos, uno entre seis, vendría a ser el 16% de probabilidades de que salga la cara del dado que hayas elegido. Así que había una mezcla entre probabilidades, azar y estrategia muy, muy buena en el challenge. Sí. ¿Y
como se esperaba, había mucho incentivo por rankear en el primer puesto, ¿no? El primer puesto te daba $200, el segundo puesto te daba 100, o sea, la mitad, y después de ahí, los siguientes 5 te pagaba $25. Entonces había mucho incentivo para rankear primero y se crearon competencias muy, muy, muy duras porque todos esperaban mucho al final para hacer sus trades. Estaban muchos esperando, contemplando y viendo cómo la gente rankeaba. Y en los últimos 40, 20, 20 minutos cambiaba todo rápidamente porque ahí es donde todo el mundo entraba a hacer los trades para alcanzar el puesto y que se termine el día justo. Así que eso bastante entretenido de mirar y de participar también, aunque a veces dolía un poco. Sí. Sí, hasta estresante, la verdad, estresante porque me tocó en dos oportunidades estar ahí en esa pelea por el primer puesto. Una fue en el cuarto o quinto día contra Cartman, y Cartman no quería soltar el puesto número uno en mayor intercambio por sub, ¿viste? Y bueno, en los últimos 10 minutos se terminó por decidir todo. Era impresionante la velocidad con la que iban entrando los swaps, ¿no? O sea, enviaban swaps, pero rapidísimo. Y bueno, la red iba confirmando todo excelentemente, ¿no? Pero tenías que ganarle al otro en ese momento. Sí. Y siempre estaba el juego de, ok, no quiero gastar en fees extra, pero quiero estar tranquilo de que el otro no me supere. Y también teniendo en cuenta que, ¿no?, cada transacción que vos gastás, no es plata menos que recibís de los premios. Así que Claro, había. la estrategia. Sí, La sí, sí. estrategia era elemental en esta jugada. Y vi que en el último, más o menos en los últimos días, es en los que se estuvo haciendo puente de mayor cantidad de stablecoins hacia Rusto. Entraron en el sexto día, entraron algo de 4.500 stablecoins que fueron cambiadas a sovereign dólar. Y el último día, vendría a ser hoy, 3.000 dólares que fueron convertidas a sovereign dólar. Así que, por ser estos dos últimos días y los demás días que no estoy contando, creo que ha entrado bastante volumen a Rustok en ese sentido. Sí, wow, yo no tenía esos números y son bastante impresionantes. Yo sí fue Claro, el. solamente estoy contando el de un participante solamente, ¿eh? Ah, Estoy mirá. contando el que salió primero, ¿no? Porque después, por ejemplo, tenés el segundo, tercer y cuarto puesto, que quizás habían hecho puente de una cantidad de stablecoins, pero bueno, el primero fue el que se llevó el primer puesto, ¿no? De esa categoría. Claro, sí. Yo fue la primera vez que probé usar el puente de Babelfish para participar y me quedé muy contento. Funciona muy bien y me gusta que haya este tipo de incentivos para que la gente empiece a probar estos protocolos porque nada, estaría genial poder traer más stablecoins hacia Rootstock. Sí, totalmente. Fue también mi primera vez pasando por Babelfish. Pasé a través de la Binance Smart Chain hacia Rustock y la verdad fue muy rápido, fue muy simple de entender. Lo que yo hice de bridge fue USDT hacia XUSD y después el XUSD lo convertí a sovereign dólar. La verdad que fue económico, fue rápido, fue una excelente experiencia. En ese sentido, concuerdo con vos. Era la primera vez que lo utilicé y muy bien, la verdad, me llevé una buena sorpresa. Sí. Babelfish suele ser de los protocolos de los que menos se habla en el ecosistema de Rootstock, pero es un protocolo muy interesante y muy importante a la hora de traer liquidez de otros ecosistemas. Yo también hice por el lado de Binance, lo hice con la Binance USD y la tarifa me salió $3, bastante, bastante razonable.
que es, Sí, totalmente. si tengo entendido, es $3 fijo. O sea, podés traer la cantidad de stablecoins que quieras y solamente tenés que pagar un monto fijo. Claro, sí, esa vendría a ser la comisión por hacer el bridge y después, o sea, son los $3 fijos que cobra Babelfish como comisión y la transacción que tenés que pagar, por ejemplo, del lado de Binance cuando envías desde Binance o desde el lado de Ethereum tendrías que pagar la comisión de transacción en ETH, digamos. Claro, perfecto. Pero sí, la comisión fija es de Babelfish. Y bueno, estaría bueno que si algún miembro de la comunidad que participó en Sovereign Trading Challenge, bueno, tenía algún alias, que estaría bueno que lo comente en las respuestas de este Twitter Space, así vemos quién era al fin, que creo que ahí hay alguien que participó también. Así que bueno, nada. ¿Qué te parece si bueno, comentamos algunos feedback, algunos aportes de valor hacia esta iniciativa y cómo lo vemos ya a una mayor escala, ¿no? Porque esto lo que proponía ser un medio para darle más exposición a la red de Rustoc, para bueno, utilizar esta alianza estratégica con Exodus para mostrar los productos que hay en Sovereign, que hay en Rustoc en general, y bueno, ¿cómo pensás vos que puede mejorar este desafío? Y a ver, a mí el primer feedback que le di al team de Sovereign fue que tener este tipo, el nivel de recompensa, que era primer puesto $200, segundo puesto 100, y después los próximos 5 se llevaban $25 cada uno. Por un lado, está bueno que te incentiva a tratar de lograr el primer puesto. Pero lo que yo no notaba era que había mucha gente que a lo único que apuntaba era estar entre los 5 que te daban $25. Y que no, una vez que entrabas en ese grupito de 5, solamente había incentivo para buscar el primer puesto si querías mandarte con todo y hacer un montón de transacciones para lograr ese primer puesto. Pero si no, te convenía quedarte en ese grupito de 5, no competir tanto. Y como no hay diferencia en ese grupo de 5 si estás en el primero o el último. Eso llevaba a que había gente que lo hacía 3-4 transacciones y se quedaba en ese grupito. Entonces, si en vez de hacerlo así, haces que haya diferencia dentro de ese grupo de 5, puede haber un poco más de competencia ahí mismo, ¿no? Y eso quizás hubiese llevado a más transacciones. Esa fue Claro, mi hablas de primer feedback. algún. ¿Te referís a algún incentivo entre no el primer puesto, no el segundo puesto, sino tercero, cuarto, quinto y así sucesivamente, o llegando hasta un límite de puestos? Hay que ver cuánta gente después del primer y el segundo puesto querés incentivar, pero lo que yo voy es que en vez de haber un $25 fijo, que siga como bajando, ¿no? Y que siga habiendo un incentivo para rankear arriba del otro. Si vos decís, este grupo de 5 recibe todos lo mismo, no hay un incentivo para competir ahí. Claro, que vayan de una forma escalonada según el puesto en el que haya quedado después del segundo o tercero, ¿no? Algo así. Exactamente, eso mismo. Entiendo, Ese entiendo. A mí me. Sí. no, ese fue el primer feedback que me surgió. Porque yo al principio competí para tratar de alcanzar el primer y el segundo puesto. Y después me di cuenta de, epa, si me quedo entre los que están en el grupito de los 25, me gasto 6, $7 en fees, participo en todas las categorías, me llevo $25 y salgo con profit. Está muy bien, está muy bien. Tu estrategia era buena. Yo apunté todo el momento en el primer puesto, así creo que me fue. Gané el primer puesto el día número uno, pero no, sí, después hubo 3 o 4 días en los que Alejandro Magno me arrastró por el piso, en la que tuve una contienda impresionante con Cartman. Así que no, no, fue terrible, fue terrible. El primer puesto era muy peleado, la verdad. En ese Sí. sentido, había mucha competencia por el primer puesto, se ve que el incentivo era bueno para el primer puesto.
Sí. Y no, y había mucha gente que ganó muchos premios, pero yo creo que si analizamos cuánto gastaron en el FIS para conseguir esos premios, no sé cuántos terminaron arriba. Sí, yo por una cuestión de ética y moralidad no voy a decir cuánto, pero sí, es eso. La estrategia era elemental a la hora del desafío, porque no era quizás apostar a ser primero, o quizás sí, pero la idea era tratar de abarcar ese 16,6% de probabilidades que había en las seis caras, ¿no? En las seis caras del dado. Así que, bueno, depende de la estrategia, como dice Lactarius acá, que la estrategia que aplicó era esa que vos mencionabas, ir por los 25 y soñar por un random, así que el random también era un buen premio para que de alguna forma incentivaba a hacer alguna que otra transacción y no quedar en la nada, digamos. Así que, bueno, sí, yo creo que como feedback positivo, creo que el ponerle apodos estuvo muy, muy bueno, fue una decisión muy interesante porque uno... La verdad es como que activaba esa sensación, esa emoción de competitividad con los miembros de la comunidad y bueno, quería ver su nombre en primer puesto, ¿no? Por eso por mi lado personalmente, ¿no? Entonces, pienso que los sobrenombres también fueron una buena jugada. Y como aspecto a mejorar, quizás diría que bueno, que la gente no asistía mucho al Twitter Space donde se decían los ganadores desde la cuenta oficial, porque se le dio un formato muy corto, quizás. O sea, como que en 10 minutos ibas a tener los ganadores y que después terminaba. Y quizás no había un poco más de interacción, no había un, no sé, por así decirlo, algún contenido más dentro del Twitter Space. Entonces la gente quizás esperaba los resultados publicados en un tweet y no participar en el Twitter Space, así que eso creo que es algo que podría mejorar el equipo, tenerlo en cuenta, porque los Twitter Space al fin y al cabo dan una difusión interesante a la competencia y fortalecen también la competencia. Y bueno, no, dentro de todo, la verdad, me divertí bastante. Sí, no, eso me parece buen feedback. Yo estuve participando de esos spaces anunciando los ganadores y sí, como bien decís, fueron muy, muy cortitos, medio un poco a las apuradas quizás. Estaba buena la idea de tirar el dado en vivo haciendo live stream en Twitter, que yo no sa ni siquiera sa sabía que se podía hacer video live stream en Twitter. Pero sí, hubiese estado bueno darle un poquito más de formato, con un poco más de comentario o algo, hubiese estado muy bueno. Me hiciste ac acordar cuando mencionaste el tema de que había gente que apostaba también a llevarse esos premios que salían random de cada día. Una anécdota muy, muy buena fue que en mi cumpleaños, que fue el 11 de agosto, el viernes, me salió a mí el premio random en vivo y eso estuvo muy, muy bueno. Algo que si lo hubiese querido planear seguramente no salía y bueno, se dio justo por esas casualidades de la vida. Y después hubo otra anécdota muy buena que fue uno de los últimos live streams, Yago. No sé por qué, se fue a andar en bicicleta y se llevó el dado consigo para poder hacer el live stream y me manda un mensaje 2 minutos antes de arrancar diciendo, che, Tomás, perdí el dado, necesito que hagas vos el live stream. Y yo no estaba preparado para hacerlo, así que tuve que entrar en casa y ver dónde podía encontrar un dado. Y ese salió medio caótico, pero bueno, salió bien. Estuvo muy bueno, yo estuve presente en ese Twitter Space. Después hubo un pequeño error técnico en ese sentido que bueno, Yago estaba desde la cuenta de oficial desde de Sovereign y bueno, saludamos, dimos por terminado el Space, pero no se cerró el Space. Siguió, viste, siguió andando el Space, siguió al aire.
y se escuchaba a Yago cómo iba en bicicleta por el parque y se escuchaba cómo estaba cansado, viste, que andaba en bicicleta. No, yo me reí muchísimo, muchísimo. Sí. Así que bueno, ahí creo que también hay varias lecciones para sacar. Sí, totalmente. Mientras más preparado, viste, o como dice el dicho, hombre precavido vale por dos. Sí, exactamente, exactamente. Y bueno, sí, ya dimos un par de feedback. También hay feedback interesantes en Discord y bueno, en la comunidad de Sobre en Español, que por cierto, si no conocen la comunidad de Sobre en Español, los invito a unirse. Somos una comunidad bastante activa, bastante comprometida con lo que es Sobre. También ahora estamos impulsando lo que es una iniciativa de gobernanza en la cual nos estamos organizando con Tom para ser vocales y delegados de la comunidad y de esa forma tener participación activa dentro de la gobernanza del protocolo. Así que, bueno, los invito a unirse a Sobre en Español. Y bueno, ¿qué te parece si tenés el tablero a mano? El tablero de la competencia. Para tirar el dado. No, no, Ah. no, el de la competencia. Sí, a ver, acá. Otra cosa que me gustaría decir con respecto a Bien. la propuesta comunitaria es que en la última community call, la llamada a la comunidad, ya la presentamos de manera oficial. Así que eso fue muy, muy bien recibido por parte del equipo y por parte de la comunidad de habla inglesa. Están muy interesados en que se pueda hacer escuchar más la voz de la comunidad hispana. Bueno, acá tengo abierta las métricas. ¿Qué es lo que querés que comparta? Hola. ¿Te perdí? ¿Se me escucha? ¿Me pueden dar un pulgar para arriba? ¿Se me pueden escuchar? Ok, joya. Esteban, ¿Qué métrica querés que comparta? ¿Querés que tire quiénes están posicionados ahora? Claro, la idea, ¿te parece si vamos diciendo cómo quedó el resultado final y quiénes fueron los ganadores de cada día? ¿O te parece hacerlo así? Eso no tengo esa información. En la métrica tengo solamente la información del último día. Ah, bien, yo sí tengo la información. Está en el tablero, en la parte final de todo. Viste que teníamos las interacciones en tiempo real. Teníamos la parte de quiénes fueron los ganadores el día anterior y al final de todo los participantes. Así que bueno, vamos a ir diciendo a los participantes. Si querés, voy diciendo quién quedaron el top 10, por así decirlo, Dale. quienes obtuvieron la mayor cantidad de premios. Y bueno, después de última vemos de decir puntualmente cada día quién fue el ganador. Bueno, en el primer puesto, mi peor enemigo. El Némesis. Sí, Cartman fue el que quedó en primer puesto, obtuvo $825 del premio de 3.700, tuvo bastantes victorias, bastante participación también en lo que es el Sovereign Trident Challenge, así que felicitaciones por Cartman. En el segundo puesto, Alejandro Magno, que llegó a acumular $575 en total en los 7 días que duró el desafío, también participación. Se lo veía muy presente y muy tenaz a la hora de querer obtener el primer puesto. Sí, En tercer. competía arriba en todas. Sí, la verdad, estaba en todas las categorías, tanto en lo que era volumen diario, como lo que era el volumen en un solo swap, y en los swaps de dólar sovereign, de sovereign dólar, de Bitcoin y de SOP, estaba primero siempre. Y Cartman buscaba el segundo puesto, pero a veces ganaba. Sí, ganaba. Bueno, en el tercer puesto tenemos a Tila Luno con $425 acumulados. Así que, bien, bien, esos son el top 3.
En cuarto puesto, Hércules. Hércules apostó mucho a lo que era el bridge. Lo vi moviendo mucho volumen en lo que era el bridge de Bebelfish, así que excelente. Salió en cuarto puesto. En quinto puesto yo, el Huracán, con 225 dólares acumulados. Elvis, con 200 acumulados. Héctor, con 200 también. Jake LaMotta, con 200. Esos tres están peleando ahí. Fue variable cómo fueron ganando, pero llegaron a al acumulado de 200 durante los 7 días. Tenemos a Samurai Sang con 175 dólares acumulados. El Y por samurái. último, el Samurai ahí entró en el top 10. Y como último, Ben Stiller. Ben Stiller con 100 acumulados durante los 7 días. Me gusta que hay nombres como Hércules, Atila, Alejandro Magno y después está Elvis y Ben Stiller. Sí, es bastante variado. También está Floyd Mayweather, Maverick, Mike Tyson, Spartacus. Hay una gran cantidad de. Fueron imaginativos en los nombres que usaron, la verdad. Sí. Bueno, y eso es algo que el team hizo muy bien, porque arrancaron sin los nombres y apenas alguien dio el feedback de que, che, estaría bueno a cada billetera darle un nombre para que sea más fácil de traquear, es algo que lo instalaron al toque. Apenas alguien dio el feedback, lo instalaron y eso hizo la experiencia mejor. Así que ahí creo que hay que darles el crédito de que actuaron rápido para aplicar el Sí, feedback. fue rápida la decisión en ese sentido. Fue muy rápido porque, aparte, se hacía difícil a la hora del Twitter, de hacer el Twitter Space, decir la dirección, ¿no? Era algo invasivo también. Entonces, el hecho de ponerle seudónimos hace mucho más divertido y también genera esa competitividad que era necesaria. Porque, por ejemplo, en la comunidad de Dojo manifestaron que, bueno, estaría bueno poder alentar a cierto participante porque sabemos que tiene esta posición. Entonces, actuaron rápido y pusieron el tema de los seudónimos. Sí. Y también, sí, para el que estaba mirando la competencia se hacía mucho más entretenido. Sí, totalmente. Sí. Creo que bueno, así que esos fueron el top 3 de los ganadores de estos 7 días. Fueron Cartman con 825, Alejandro Magno con 575 dólares y Attila el 1 con 425. Bueno, un fuerte aplauso para el top 3 de los ganadores. La verdad, se lo merecen porque estuvieron muy activos durante los 7 días. Contrincantes difíciles de ganar. Sí. Sobre todo Cartman que esperaba mucho a los últimos instantes y te hacía creer que estabas cómodo y de repente, ¡pum!, al final te terminaba pasando. No, Cartman estaba al acecho, amigo. Estaba al acecho completamente. Los últimos 10 minutos eran completamente decisivos, como lo dijiste, porque no se movía nada. Durante todo el día no se movía nada, pero llegaban esos 40 minutos y se veían dos o tres transacciones. Pero entrabas en los 10 minutos finales y era increíble el caudal de transacciones, cómo entraba. Entraban de a 5 o 7 transacciones juntas. Por ejemplo, yo el primer día, me parece, que llegué a hacer 100 transacciones en Bitcoin. Wow, 100 transacciones en Bitcoin, sí, y aún así me lo quiso pelear Cartman, así que ahí, siempre buscaba el primer puesto Cartman, ¿viste? Pero le quedaba cómodo el segundo. sí. Así que yo creo que él fue bastante exitoso como piloto. Habrá que ver cuando hagan el próximo qué cosas van a cambiar y qué cosas seguirán igual. Y creo que el plan es seguir haciendo este tipo de competencias e ir buscándoles la mejor forma, ¿no? Completamente, completamente, amigo. Ahí Lactarius me comentó, dice que puede ser que hacían 6 transacciones por minuto. Y
Sí, 6 transacciones por minuto. Y sí, yo te puedo asegurar que sí, porque estuve en los 10 minutos finales peleando el primer puesto y sí, entraban transacciones muy rápido, muy rápido. Lo que quizás tardaba un poco era el tablero de puntuación. Tardaba unos 2 o 3 minutos en refrescar, en actualizarse, y no te dejaba contemplar en tiempo real cómo estaban ocurriendo todas las transacciones, ¿no? Sí, Por sí. ejemplo, claro, pasaban esos 3 minutos, refrescabas la página y veías que entraron 10 transacciones y te quedaban 2 minutos. ¿Y qué hacías? Empezabas a meter trade como loco, ¿viste? Y después ya lo último, que bueno, eran las y 58, 59 minutos, 58, 59, que no sabía si ellos habían dejado de hacer trade o seguían haciendo. Entonces, por las dudas, vos seguías haciendo para no quedar atrás en el último minuto. Sí, me ha pasado de querer meter una transacción al final y que me entre para el día siguiente. Era como no. Claro, ya Sí. empezabas a participar para el próximo, ¿viste? Sí. Así que bueno, eso es lo que fue el Sovereign Trading Challenge. La verdad, me divertí mucho. Espero que se haga otro. Lo voy a pensar 2 veces si participo. Estuvo difícil tratar de obtener más de un premio. El primer puesto, como consejo para los próximos participantes de la iniciativa, los primeros días es donde el mar está calmo, ahí pueden entrar tranquilamente y pueden hacer suyo el juego, pero los últimos días son una guerra, una batalla campal. Sí. Y tienen que fijarse también qué categoría tiene más competencia. Por ejemplo, la de traer stablecoins desde afuera era la que tenía menos competencia siempre. Que de hecho, en esa categoría, con que hagas una transacción, casi que sí o sí estabas entre la gente que recibiría premio. Y de hecho, creo que la primera vez que esa categoría salió, había menos gente de la cantidad de premios, entonces esa gente se llevó más premios. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Siempre va a haber categorías donde la competencia va a ser más grande y hay categorías donde no. Entonces, no, a la hora de armar una estrategia, hay que prestarle atención a eso y también prestarle atención a cómo podés participar de varias categorías al mismo tiempo. Porque, por ejemplo, si vos movés una gran cantidad de stablecoins adentro del ecosistema, estás participando de traer stablecoins, estás participando también en la categoría de mover más volumen con un solo trade. Y al momento que cambiases cuando vos entrás a Rootstock, tenés que entrar por medio de Babelfish, del XUSD, y cuando no. Ahí cuando lo pasas a dólar, también puedes participar del trading sobre en dólar. Entonces hay formas de que si lo planeas bien, puedes participar en varias categorías al mismo tiempo con menos movimientos. Sí, lo mismo que, por ejemplo, cuando intercambiabas BTC por Sovereign Dollar, estabas haciendo un swap que contaba para las dos categorías. Así que eso también es un buen detalle para el próximo desafío. Y cambiando un poco de tema, Tom, sobre el Sovereign Trading Challenge. Empezamos a ver algunos destellos, no sé si alcanzaste a ver, empezamos a ver algunos destellos en la comunidad de Dojo sobre organización y quizás un administrador comunitario nuevo. Así que, si bien la comunidad de Dojo no es oficial, empezamos a ver destellos por parte de la comunidad de querer organizarse desde orgánicamente, ¿no? Desde abajo. Así que creo que, en cierta forma, la comunidad de Sovereign en español está sentando un precedente dentro de la comunidad de Sovereign en general de organizarse de esta forma. ¿Lo has visto? Sí, vi ahí los comentarios de Luca, que creo que es quien creó el canal. Para aquellos que no saben, ¿no? Dentro de los canales de Sovereign de Telegram, tenés el canal oficial, que es el Sovereign Citadel, después tenés el Sovereign África y el Sovereign Español. Y lo que se hizo fue, se creó la comunidad de Sovereign, creó el Sovereign Dojo.
de manera que no es un canal oficial, pero es el canal donde la gente se junta para hablar más de cosas como el precio del token SOV o conversaciones que las queremos mantener afuera del Telegram oficial, del Sovereign Citadel. Así que, nada, ese tipo de conversaciones se llevan a cabo en el dojo. Y el dojo es el canal más activo que tiene Sovereign. Es mucho más activo que el Citadel, porque en el Citadel se usa más que nada para resolver problemas, consultas. Si tienes algún problema técnico, algo que no te está funcionando bien, vas ahí para conseguir ayuda. Y el lugar donde la comunidad se junta a hablar y a comentar, y donde hay una libertad de temática casi infinita. Amplia. Muy amplia, para lo bueno, para lo malo, para lo feo, para lo lindo, para todo. Libertad. Sí. Y sí, y Luca, que fue quien, creo que fue quien arrancó el canal y es quien tiene la capacidad de cambiarlo, empezó a publicar, a hacer preguntas de si hay gente que quiere tomar un rol de más de organización y un poco más por ese lado, que es interesante. Claro. En cierta forma sentamos un precedente. Yo quiero pensar que sentamos un precedente, que la comunidad de Sovereign Español sentó un precedente, que ahora Dojo lo está tomando y que esperemos que en un futuro desde Sovereign, desde el proyecto oficial, ¿no?, se tome esta iniciativa de bueno, querer integrar diferentes roles para la comunidad, para que esté más activa la comunidad dentro del proyecto. Al fin y al cabo, la comunidad es el alma del proyecto. Sin la comunidad, un proyecto no puede prosperar. Así que pienso que escuchar a la comunidad es algo elemental y que es importante darle ese lugar, ¿no? Ese lugar para expresarse, ese lugar para participar y para aportar valor de la forma que cada integrante crea necesario. Sí. Y bueno, nosotros vimos que arrancamos con todas estas iniciativas en el canal de español, está más activo. Hubo gente que escuchó nuestras charlas sobre nuestra propuesta para activar la comunidad y se ha sumado al grupo de Telegram. Así que si este nuevo cambio en Dojo viene inspirado del movimiento que arrancamos ahí, nada, esa es otra muestra de que estamos haciendo cosas que tienen valor y que la gente lo ve y lo reconoce. No, siempre se dice que la imitación es la forma más alta de elogios. Así que si están tratando de imitar lo que estamos tratando de hacer, es un gran elogio para nuestro trabajo también. Sí, para la comunidad española. Así que bueno, ya comentamos un poquito lo que fue el Sovereign Trading Challenge, ya comentamos un poquito de qué hacemos en la comunidad en español, de Sovereign Español, qué tratamos de promover, qué tratamos de hacer. Por supuesto, quien quiera unirse puede unirse, vamos a estar ahí, van a encontrar a muchos de los que estamos aquí presentes, vamos a estar ahí también para ayudar en cualquier duda que tengan. El canal de Dojo es el canal en inglés donde, bueno, existe esa libertad de expresión que mencionamos, amplia variedad de libertad de expresión. Bueno, Sovereign Citadel es el canal oficial en Telegram, así que también invitados a unirse. Si tienen una consulta puntual que se la quieren hacer al equipo, ese es el lugar. También está en Discord el canal de Sovereign, donde tiene diferentes para diferentes idiomas. Así que, bueno, eso es lo que fue el space de hoy. En este sentido, comentar un poquito de esos feedback, de los resultados, cómo vivimos desde adentro este desafío, qué esperamos para el próximo. Y bueno, vamos a estar acá, como siempre, comentando y nada, charlando con la comunidad. Por cierto, no sé, Tom, si querés dar el chivo para el próximo space que vamos a estar hablando. Sí, justo quería agregar eso. El próximo Space vamos a hablar de lo que fueron
las últimas community calls, las últimas llamadas a la comunidad, donde se habló mucho de cuál va a ser el futuro de la plataforma de Sovereign, sobre todo a corto y mediano plazo, que hay cosas ahí muy, muy interesantes para hablar. Como no tuvimos el tiempo de dedicar unas spaces a eso, estamos un poquito atrasados, así que vamos a presentar todos los avances y las actualizaciones de las últimas dos community calls. Y nada, bueno, la idea sería cada vez que haya una de estas community calls, que es una vez por mes, a principio de cada mes, sería dedicar un Spaces para poder traer toda la información y presentarla, ¿no?, en español. Así toda la comunidad puede y tiene la libertad y la capacidad de estar al tanto de todo lo que se está haciendo. Claro, de alguna forma traer ese material que quizás yo puntualmente no entiendo inglés, así que creo que el esfuerzo lo hacemos nosotros, pero es dado a toda la comunidad para que pueda entender inglés, o sea, para que no, para que pueda entender inglés, sino para que pueda entender lo que está ocurriendo dentro de Sovereign, que esté al día, como bien decís, y que de esta manera esté enterado y bueno, si surgen dudas, que esas dudas estén frescas, ¿viste? Entonces está fresco el tema. Están frescas las preguntas, entonces se puede responder y se crea una sinergia, una sana sinergia entre la comunicación que hay entre el proyecto y la comunidad. Así que, bueno, eso es algo que vamos a estar comentando en el próximo Space, nuestra quinta edición. Bueno, dar muchas gracias a todos los presentes que han estado escuchándonos hasta ahora. Y bueno, gracias a vos, Tom, por acompañarme y vamos a seguir así, ¿no? Dale, sí, siempre. Y bueno, comentamos de paso que el miércoles va a haber un Spaces con la comunidad de Rootstock español. Así que ahí también los invitamos a que sigan las conversaciones allá. Y nada, nos vemos en la próxima, ¿no? Completamente, completamente. Vamos a estar avisando a través de un tweet, por supuesto. Va a estar la fecha, las horas en las diferentes zonas horarias del mundo, en las diferentes regiones. Así que, bueno, nos estamos hablando. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Perfecto, un saludo, que estén bien.